Volvimos, esto es el semillero del fútbol y arrancamos este segundo bloque en el que tenemos Champions League y vamos a aprovechar a comentar esta cosa de acá. Esto que ven acá es la pelota de la final de la Champions League que se va a jugar en San Petersburgo, así que bueno, gracias a la Embajada de Pakistán por otorgarnos esta pelota que se va a estar sorteando y el único requisito para participar por esta pelota que está aquí es anotarse en el sorteo de la estadía, así que atentos, vayan a nuestro Instagram, que ahí va a estar toda la información con el código QR para anotarse en el sorteo. Así que nada, estén atentos con eso, que se puede llevar premio doble incluso, llevándose esta pelota. Así que nada, no hay mucho más que decir antes de este segundo bloque. Le doy pie a Máximo a que comente lo que pasó en la Champions. Todo tuyo, Máximo. Bueno, empezamos con la Champions League con un Inter 2, Victoria Plzen 0. Un partido que ganó el Inter siendo increíblemente superior a que el Victoria Como lo Plzen, esperado, con era gol lo de esperado. Edin Dzeko y Denzel Dumfries. Para mí este partido tranquilamente podría haber terminado 5 Tres, a cuatro. 0. A ver, tuvo mucha participación en el Victoria Plzen, de hecho fue el mejor jugador seguramente, Stanek, el arquero, evitó muchos goles del Inter, que tranquilamente podría haber goleado este partido, pero se llevan los 3 puntos. Y Y bueno, un bueno. Inter que gusta competir, como decir, ¿no? Inter que gusta competir en este grupo que es bastante difícil, aunque bueno, hay una Grupo máquina complicado. llamada Bayern Múnich, pero después quiere competir por ese segundo puesto con el Barcelona, así que Puede, estos tranquilamente. tipos de resultados les sirven, les favorecen, sobre todo después viendo lo que pasó con el Barcelona. Así que buen partido del Inter que lo pasó por encima de Victoria Pilsen, obviamente, lo esperado. Pensamos que todos los enfrentamientos que involucren al equipo de República Checa, si no me equivoco, van a terminar en victoria del equipo que se enfrenta a ellos. Así que veamos qué sucede, pero el Inter por ahora tiene un buen rumbo, al menos de cara a pelear ese segundo puesto. Próximo partido, Máximo. Próximo partido. El Sporting de Lisboa sorprendentemente le ganó todo a cero al Tottenham. Y no solamente digo sorprendente de cara en el resultado que el Tottenham debería haber ganado este partido, sino de que el Tottenham fue mucho mejor que el Sorprendió. Sporting de Lisboa este partido. O sea, el Duelo. Sporting de Lisboa tuvo muy pocas oportunidades realmente claras y las únicas que tuvo le entraron. Para mí el Tottenham se mereció mucho más en este partido. Sí, aparte fue una. El resultado es un poco. ¿Cómo se dice? Un resultado un poco mentiroso, ¿no? Porque los goles llegan sobre el final. El Tottenham estaba completamente desconcentrado en los últimos minutos. No se está viendo a un Tottenham bastante fino, la verdad. Pese a que ganó la primera fecha contra el Olympique de Marsella, no se lo está viendo muy bien. Son, me parece, no está rindiendo, por ejemplo, como se Totalmente. esperaba. Harry Son no me Kane. está gustando nada en este comienzo de temporada. Para mí, Harry Kane está siendo el mejor jugador, seguramente. Sí, Richarlison está Richarlison. en buen nivel. Sí, Kulusevski también. Richarlison tuvo un muy buen partido, muy desbordante ahí por banda. Y bueno, Sí, para mí, sí. Dejan Kulusevski está ahí compitiendo posición porque la verdad, si Son sigue sin rendir, para mí, No tranquilamente sé si podría va a ir al banco, quitarle la pero es uno de posición. los referentes. Y Kulusevski es, yo creo que lo que da un poco más de frescura del banco al Tottenham. Richarlison se ganó el puesto de titular. La verdad que sorprendió porque había arrancado la temporada con. Bueno, con el jugador sueco titular, Kulusevski, y ahora es Richarlison, que está rindiendo muy bien, la verdad. Como decías vos, Máximo, el Tottenham fue superior. Los goles llegan de cambios de jugadores que entraron a la cancha, así que, nada, sorprendente el resultado. Me parece igual que esto no va a afectar a la senda del Tottenham para pasar primero de grupo o para pasar directamente a octavo final. No sé si lo ves así vos, Totalmente. pero ahora, por ahora, el Sporting de Lisboa tiene puntaje perfecto. Lo cual De sorprende, sorprende. forma que nadie sabe cómo. Claro, la verdad que nadie sabe cómo, pero bueno, En dio un especial porque batacazo es un Sporting de sorprendente. Lisboa sin muchos jugadores porque fue prácticamente desmontado en el mercado de fichajes de este principio de temporada. Sí, así que bueno, sorprendente resultado. Victoria del Sporting de Lisboa de local. Pasamos al próximo partido, Máximo. Próximo partido, el Liverpool le ganó 2-1 al Ajax, un Liverpool que por fin consigue una victoria y que consigue una victoria en Champions, después de esa pésima actuación contra el Napoli.
Le ganamos a uno un Ajax que no empezó mal el partido. De hecho, el No, gol viene en un el minuto golazo. 27 de Mohamed Kudus, un Un golazo. golazo de Kudus. Antes del gol del Ajax vino gol de Salah. Que hay que decir que no estuvo mal este partido, no estuvo mal. No, Quizás le falta tenemos todavía un un poco alero demasiado. esa, le falta todavía esa desbordancia. No, no sé si le está viendo No un es el Salah mismo que Salah. sea muy desbordante de cara a entrar al área, pero el gol lo sigue teniendo. Sí, completamente. El Liverpool me parece que le gana con la camiseta. Está en un mal momento el Liverpool, la verdad está bastante hundido. Era un Para mí partido no que... jugó mal el Liverpool. No, no, o sea, no jugó mal, pero tampoco fue completamente superior de que, lo pasó por arriba al Ajax, lo bailó. No lo Y bailó, no, a pero ver, lo el gol bailó. llega al minuto 89, pero para mí tranquilamente podría haber llegado antes. De hecho, una de las principales razones por las que el Liverpool para mí no gana por una gran ventaja de partido es por No, Diogo Jota en punta, que quizás no es un jugador que te defina todas las jugadas, como si, por completamente. ejemplo, te lo haría un Darwin Núñez. Con la cantidad de jugadas que te generó este Liverpool, para mí, un gol de Darwin Núñez caía ahí. Y con Diogo Jota, que quizás no es tan rematador y le gusta más bajar a apoyar al medio campo, a los extremos, sinceramente no vi muy bien el que pongan a Diogo Jota titular desde el principio, que es un jugador que sinceramente nunca fue de mi gusto, como ya sabrán. Darwin Núñez se reintegró un poco al plantel, salió del banco de suplentes, está ganando 65 por el propio Diogo Jota, como decíamos. Iba a volver en la fecha de Premier, se suspendió la fecha de Premier, así que volvió en este compromiso de Champions League. Y bueno, probablemente entre al 11 titular sin mucha complicación, porque si no fuese por esa expulsión ya estaría jugando regularmente en el equipo de Klopp, que el momento no es el mejor, pero. Este resultado es importante. Este resultado es importante ya ahora esperar hasta la doble fecha de octubre, que se va a enfrentar dos veces al Rangers, el Liverpool, así que son partidos bastante interesantes. De En los hecho, próximos también partidos. muy, para si me dejas comentar, muy importante la vuelta de Thiago Alcántara, que Sí, volvió, tuvo un muy buen completamente. partido. Hay que decir que es un jugador que le da un montón a este Liverpool. De hecho, Cambia, cambia todo. Cambia fue todo. de los jugadores que más generó el año pasado en Premier League. Y bueno, ahora tiene un mediocampo con Fabinho, que es inamovible, Harvey Elliott, que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, Thiago Alcántara. Y bueno. Gonzo se apagó la cámara. No tiene planeado volver a prenderla, por lo que parece. Sí. Volví, volví, Bueno, volví. Listo, seguimos, ahí ahora está. sí. Ahí está. Volví. Bueno, pasamos al siguiente partido. El Bayern Múnich le ganó 2-0 al Fútbol Club Barcelona. Partidazo. Un partido en el que los dos para mí jugaron bastante bien, pero para mí el Barcelona fue superior al Bayern este partido. Sí, no, El no Bayern es lo un sigue Bayern que teniendo de hijo al brilló. Barcelona. No es un Bayern Es que brilló así. completamente. No, pero para mí ambos Después, jugaron bien. sí, Lewandowski no estuvo muy fino en la definición. Tuvo En varias la ocasiones. definición, pero También tuvo Milito. un gran partido de Lewandowski. Sí, también un poco también que no haya vuelto Lewandowski en mérito de Dayot Upamecano, que fue un partidazo, en mi opinión. Gran partido del defensor francés. Y bueno, después Alfonso Davies también. La defensa del Bayern fue una pared. Fue una pared la defensa del Bayern. Alfonso Davies, En ataque excelente. principalmente Alfonso Davies, que Koundé Sí, sí. no Es lo que lo lo pudo caracteriza, parar. ¿no? Es un poco como Alexander Arnold, pero con mejor defensa que Alexander Arnold, obviamente. Pero tiene un poco Pero ese perfil Alexander Arnold es ofensivo mejor distinto. atacando que Alfonso Davies. Sí, pero. Tiene ese perfil ofensivo y en defensa yo creo que aporta un poco más que el defensor del Liverpool. Después, bueno, Para Lucas mí, Hernández hace el gol. lo clave en la no victoria del Barcelona es Pedri y Lewandowski. Pedri y Lewandowski hicieron un muy buen partido. Lewandowski tuvo un montón, generó un montón de oportunidades, no solo definió. Pedri estuvo muy bien en la circulación del balón. Pero de cara al arco, ellos dos no estuvieron para nada bien. De hecho, Pedri tuvo una clarísima Clarísima, prácticamente que ya era sí. gol, pero Clarísima. que se fue al palo. Bueno, también Ousmane Dembélé, no sé, no lo No vi fue, no fue un buen tan partido, fino. no fue un buen No, no, no partido. fue un partido de Dembélé que nos tenía caracterizado a. Bueno, miró Dembélé, está sorprendiendo bastante de Dembélé esta temporada. Este partido no fue el ideal. Bueno, Marcos Alonso se integró al once titular. No fue un Sorprendió mal un partido de poco, Marcos Alonso. pero no fue un mal Defensivamente se partido. mostró bastante bien. De hecho, Sané, por esa banda, tampoco puede ser mucho a pesar de su gol. No,
no generó tanto peligro el Leroy Sané. De la mayoría de jugadas vinieron desde la banda de Alfonso Davies, que para mí fue, por no decir el mejor del Bayern, de los mejores. Sadio Con Mané, Bien. le faltó mucho este partido a Sadio Sí, Mané. no Y demostró bueno, mucho. Musiala, que lo de Musiala este partido fue... Ah, lo que fue Musiala. Musiala Musiala, es. una de las mejores y más infravaloradas promesas del fútbol Qué europeo. jugador, qué jugador, qué clase, Musiala. Qué locura, qué locura. Arrancó con ya, creo que tiene 4 goles por Bundesliga, Musiala. 19 años, Musiala. 19 años, cuidado. Cuidado con Musiala. Cuidado con Musiala, que tiene 19 años, que está rindiendo y es un partidazo. Y es un partidazo. Totalmente. Así Bueno. que, bueno, pasamos al próximo. Sin nada más que comentar, pasamos a otro partido. También sorprendente, el Brujas le ganó 4-0 al Porto. Un Porto que en el primer tiempo no fue dominado por el Brujas. De hecho, te diría que casi que fue superior. Pero tuvo el gol el Brujas de Ferran Chutla, de penal, el canterano del Barcelona. Pero en el segundo tiempo el Brujas lo pasó por arriba totalmente al Porto. Qué locura, Brujas, en el segundo tiempo. Brujas que está Totalmente. con puntaje ideal en este grupo. Ganó 1-0 al Bayer Leverkusen con ese error de Radetzky y ahora venció 4-0 al Porto. Está primero en este ¿Qué grupo en está el que todos pasando en esperamos que esta termine Champions último. League? En este grupo todos esperamos al Brujas último. Lo dijimos, creo que todos, el Brujas último. Sí, Y de hecho, después. para mí los equipos que están sorprendiendo en esta Champions son el Shakhtar, el Brujas y el Sporting de Lisboa. Sí, completamente. Ya vamos a comentar al Shakhtar, pero bueno, los otros dos equipos que ya dijimos, Sporting de Lisboa, Brujas, sorprenden, victoria contundente frente a un Porto que Totalmente. no puso las manos, la verdad. No, no, la Próximo verdad, partido. pésimo partido Nada. del Porto. Horrible, horrible. Próximo partido, próximo. Próximo partido. El Frankfurt le ganó 1-0 al Marsella, merecidamente o no. Un Eintracht que no tuvo muchas oportunidades claras, pero la que llegó la hizo. Gol Sí, de no. Lindström al minuto 43 en el primer tiempo. El Marsella, que para mí, te diría que fue superior en este partido. Tampoco jugó de forma increíble porque si no se hubiera llevado los 3 puntos, pero para mí sí se mereció quizás ese punto del empate que no pudo Sí. conseguir, estuvo muy desacertado de cara al arco, en especial con Alexis Sánchez. Está teniendo un gran comienzo de temporada en la Ligue 1, pero este partido, a pesar de No. generar mucho con Dimitri Payet y Gerson, un jugador del que no se habló mucho en este mercado de fichajes, que lo fichó el Marsella por, si no me equivoco, 35 millones de euros, que es un jugador que está Locura. destacando mucho allá en Francia. Nada, A no ver, estuvo bien de cara al arco. es un enfrentamiento entre dos equipos que me parece que están en desarrollo. Tienen varios jugadores jóvenes, algunos veteranos que pueden ayudar. Son equipos que van a ir dando pasos de a poco, pero bueno, por ahora el Eintracht de Frankfurt, que bueno, tuvo ese título de Europa League la temporada pasada y ahora quiere demostrar un poco más. 3 puntos, que sirve muchísimo en la pelea, como decíamos cuando se sorteó el grupo que puede pasar cualquiera. Así que veamos qué sucede en este grupo, que es una incógnita, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Próximo partido, eso. Próximo partido. El Bayer Leverkusen, otra sorpresa, le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. Un Bueno, partido acá está. que, bueno, no fue brillante ninguno de los dos. De hecho, ninguno de los dos fue muy bueno. Así que te diré que el Bayer Leverkusen fue superior al Atlético de Madrid. Pero los 2 goles del Bayern llegan en los últimos minutos. Gol de Sí, Robert sí, sí. Andrich al minuto 84 y gran gol de Moussa Diaby con una gran jugada colectiva al minuto Sí. 87. Después, bueno, el tema de la polémica, ¿no? De la mano de Tapsoba. La También. mano de Tapsoba. Clarísima. Clarísima y no se la terminan cobrando a Atleti. Y bueno, un grupo que sorprendentemente está bastante parejo por el momento. Están los dos con 3 puntos, el Leverkusen y el Atlético Madrid. El Brujas está con 6, no creo que se mantenga así. El Porto está con 0, pero puede seguir subiendo. Y es un grupo bastante parejo también. Así que, A destacar bueno, del partido, bueno, Moussa Diaby, obviamente, gran partido. Adam Hrošek, un jugador del que no se habla mucho, una promesa muy buena de este Bayer Leverkusen, si no me equivoco, checo, Adam Hrošek,
Y Álvaro Morata en el Atlético de Madrid, que te diría que fue el mejor jugador del Sí, equipo español. probablemente. Probablemente. Así que bueno, nos quedan 5 minutos y que vamos rápido con los partidos que Vamos quedan. rápido. Sí. Shakhtar empató 1-1 contra el Celtic en un partido que para mí el Celtic fue un tanto superior. Bueno, No hay mucho que no, decir. no mucho que decir. Este Pero bueno, partido es será importante, estás aprendiendo. Otro punto. uno de los menos atractivos de esta Claro, fecha. sí. El Milan le ganó 3-1 al Dinamo Zagreb. Partidazo del Milan, que para mí tranquilamente lo podría haber Muy bien. ganado por más. Muy Hay bien, que Luis. decir que aguantó muy bien al Dinamo Zagreb en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí ya se vino muy bien el Milan. Pero en el Pero primer el segundo tiempo tiempo, estuvo muy bien aguantó. el Dinamo Zagreb. Sí, De después, hecho, bueno. gran gol de Mislav Orsic en el segundo tiempo. Sí, Un sí. jugador a destacar de este Dinamo Zagreb. Probablemente la insignia, como decir, ¿no? Y después, bueno, gol de Giroud, sorprendente, podea de Sale Márquez, los goles del Milan. Próximo partido. Próximo partido, el Gran Napoli le ganó 3-0 al Rangers con goles de Matteo Politano, Sorprendente. gran gol de Raspadori y gol de Ndombele en el descuento. A ver, de la mano de un plantel que parece, dentro de las papeletas, bastante humilde, de decirlo de alguna manera, no es un Napoli. Wow, brilla por sus figuras, pero está destacando este Y a grupo, ver. está primero. Está muy bien Gio Simeone, está aportando Sí. mucho, no solo a nivel definición, sino que también está ayudando mucho al equipo de medio Entrando campo. bien Bueno, Dembélé está también. Kvaratskhelia, que está siendo una de las estrellas de Napoli. Sí, Matteo completamente, qué jugador. Politano, Zielinski, que erró un penal este partido. Sí, Sam desde el banco Anguissa, también. que tuvo un partidazo. Son Maguís. Me está volviendo loco, son Maguís. Es una locura. Y bueno, después en el banco también, bueno, como decía, Tanguy Ndombele, partido sólido, sólido. Bueno, Raspadori también, que hace el segundo gol. Así que ojo con este Napoli que lo veíamos en Europa League y puede llegar a clasificar como un equipo potente de esta Champions League. Próximo partido, no sé. Próximo partido, comentamos rápido el Chelsea 1, Salzburg 1. Buen partido Debut del de Graham Chelsea. Potter. Sí, Debut de debut Graham de Graham Potter. Potter. Buen partido del Chelsea, que tranquilamente podría haber llegado a una victoria, pero lo empató el Salzburg con gol de Okafor, una de las tantas estrellas jóvenes que tiene de Salzburg. Gran gol de Raheem Sterling, también que está siendo lo Sí. mejorcito de este Chelsea. Y bueno. Completamente. Y bueno, no hay mucho que decir, la verdad, pero bueno, debut de Graham Potter, dentro de todo sólido, pero no se espera una victoria, ¿no? Sí, Del totalmente. Chelsea. Próximo partido. Próximo partido, el Real Madrid, actual campeón de Europa, le ganó 2-0 al Leipzig en un gran partido de Federico Valverde. Gran partido, gran partido. Leipzig se merecía más, en mi opinión, igual. Puede ser, Lo anduve aunque bien. creo que el Madrid perfectamente merecía la victoria. Sí, a ver, en los últimos minutos fue completamente superior el equipo español, pero me parece que merecía al menos sacar el empate el Leipzig en el Bernabéu. No lo veía como que una derrota al menos de esta amplitud. Así que bueno, el Leipzig que queda último de grupo y el Real Madrid obviamente primero. Próximo partido, Máximo. Federico Zidane, Valverde. Este Sí. próximo partido, literalmente casi me duermo viendo este partido. El Copenhague 0, Oh, Sevilla 0. qué desastre de partido. Qué Qué desastre. sufrir de partido, por favor. Partido, no se lo recomendamos, no se lo A recomendamos. nadie, a No. nadie. A nadie, no, nadie. De lo peorcito que vi en Champions en los últimos años. Probablemente. Los dos con un Bueno. punto. El único punto de esta Champions es entre ellos. Y un empate bastante aburrido, la verdad. Nos quedan 3 partidos, Máximo, así que Comentamos rápido. rápido, la Juventus perdió 1-2 contra el Benfica, otro resultado Sorprendente. sorprendente. El gol de Arkadiusz Milik, que está respondiendo bastante bien con su fichaje, que solamente les costó 900.000 euros a la Juventus, está respondiendo bastante bien. Completamente. Y con asistencia, gran asistencia, tras un tiro libre de Leandro Paredes. Sí, gran asistencia, gran asistencia. Y bueno, la Juventus que está con 0 unidades en este momento. En esta Champions, el Benfica está con 6 y el otro que está con 6 es el PSG, obviamente. Pero cuidado, cuidado, cuidado con que la Juventus, porque el Benfica es un rival sólido. Muchas dudas la Muchas Juventus. dudas, completamente, sí, muchas dudas. Próximo partido, Máximo. Ante último partido, el Maccabi Haifa perdió 1-3 contra el PSG. Un partido que el Maccabi Haifa empezó ganando.
Y fue superior Sí, al locura. PSG durante mucho tramo del Locura. partido. Locura, locura. Y bueno, después, bueno, el PSG se lo ganó con la camiseta. Sí, gol ¿No? de cada uno del tridente, Neymar, Mbappé y Mbappé y Messi. Messi. Y bueno, No, no, no hay mucho que sinceramente decir. me pareció que el Maccabi Haifa tranquilamente podría haber sacado un punto este partido insólito, ¿no? Pero Sí, real. pero bueno. Es lo que hay. Y el Bueno, último partido de la fecha, último Maxi. partido, Manchester City le ganó 2-1 al Borussia Dortmund en un partidazo. ¿Qué partido? Empezó el Dortmund ganando con 56 gol, golazo de Jude Bellingham. Lindo. Y bueno, John Stones al minuto 80, un golazo, un latigazo de fuera del área. Y Y bueno, ojalá. Haaland, un Por gol. Dios. Por Dios. Igual me parece igual que en este gol es más el pase que la definición, pero la definición es una Sí, locura, ¿eh? João El Cancelo, pase. el pase de El João Cancelo, que pase. para mí es el ¿Qué segundo mejor pase? jugador de este City. El segundo ¿Qué mejor jugador de este pase? City, João Cancelo. Tres asistencias. Haaland tiene tres goles y Cancelo tiene tres asistencias. Y bueno, Increíble. para mí el Borussia Dortmund, que tranquilamente podría haber Se sacado lo 3 puntos de plantó, este se plantó partido. con miel. Para mí fue mejor el Borussia Dortmund en este partido que el Se Manchester City. plantó Para mí con le miel. podría haber sacado O sea, 3 puntos. la defensa estuvo excelente. Hummels, Süle estuvieron muy bien. Después, bueno, el City cuando ya empató, se vino la noche. Así que, Hummels bueno, parecía Cannavaro este partido. cerramos esta segunda fecha de Champions. Ya la próxima doble fecha viene en el mes de octubre. Se van a disputar los partidos el 4 y el 5 de octubre, la fecha 3 y la fecha 4, el 11 y el 12 de octubre. Así que, nada, despedimos este programa el día de hoy. Anótense en el sorteo, así se pueden ganar también esta preciosa pelota de la final de la Champions. Y no hay mucho más que decir, la verdad que agradecemos solamente a la provincial, a Marcelo Mucci y Ricardo Fragás por la oportunidad. Mientras Máximo muestra a Ricardo Pepe, jugador de Estados 16 goles Unidos. la temporada pasada en la Bundesliga. Lo fichó el Me vuelvo loco. Augsburgo por 16 millones de euros. Me vuelvo loco. Así que nada, nos vemos en la próxima edición de esto que llamamos el semillero del fútbol. No Chau. puedo.